Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Les pedimos que se aseguren en este momento que sus teléfonos celulares estén apagados. Canastas para que usted deposite su donación estarán disponibles al salir de la iglesia en áreas visibles. Favor de prestar mucha atención a las instrucciones de nuestros ministros de hospitalidad, ya que serán sus guías durante la misa, durante la comunión y al salir de la misa.
Se ha recomendado el flujo del tráfico para mantener un distanciamiento social seguro. Se recibirá la Sagrada Comunión en la mano solamente. Se recomienda el uso de un desinfectante personal para manos por parte de los feligreses antes de recibir la Eucaristía. Es necesario que todos los que están en asistencia hagan fila para la comunión, ya sea que vayan a recibir la comunión o solo una bendición del sacerdote. Le pedimos que solo se quiten la máscara cuando estén listos para consumir la Eucaristía y no antes o mientras estén en línea. Muchas gracias por su paciencia y asistencia. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Subamos al altar que el sacrificio ya va a empezar. Subamos al altar que nos espera el Rey Celestial. Subamos, subamos, alegres en hermandad. Que Dios nos invita a su banquete de amistad. Subamos, subamos, alegres en hermandad. Que Dios nos invita a su banquete de amistad. La misa nos ha reunido, no nos queremos cantar. Al Padre de la alegría, de vida, luz y verdad. La misa nos ha reunido, no nos queremos cantar. Al Padre de la alegría, de vida, luz y verdad. Subamos, subamos, alegres en hermandad. Que Dios nos invita a su banquete de amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amo del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos a la celebración. Hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero del Dios celestial. Tú solo eres Señor, eres Santo, tú solo eres Cristo Jesús. Con el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad.
Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tu senda. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Y todo el día estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo
y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor. Y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, estoy verdaderamente bendecido y feliz de ser el sacerdote aquí antes de ustedes para dirigirme a ustedes con las buenas nuevas de Dios y hacer un llamado misionero. Sus oraciones y las oraciones de tantas personas hacen que nuestras vidas y actividades misioneras sean más efectivas y fructíferas en la viña de Dios. Les agradecemos por sus oraciones por los sacerdotes, incluyendo a mí. Su apoyo devoto significa mucho para nosotros. Estamos pasando por un momento difícil, ya que todo el mundo se ve afectado por la pandemia de COVID-19. Este es el momento de fortalecer nuestra fe en Dios y construir una relación sólida entre nosotros, confiando y esperando en la liberación y sanidad de Dios. Oramos los unos por los otros.
Durante este tiempo, la liturgia de la palabra nos presenta mensajes significativos. El profeta Ezequiel habla de una misión para decirle a la gente que sigan el camino de Dios y hagan la voluntad de Dios y no los caminos humanos o la voluntad humana. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Estamos llamados a permanecer fieles a los mandamientos para poder disfrutar de la relación continua con Dios. A medida que enfrentamos muchos desafíos, sufrimientos y luchas debido a la soledad, la depresión, las preocupaciones, las tensiones, la falta de perdón, los problemas de salud, los problemas familiares, los problemas personales, la enfermedad, la tragedia y el miedo a la pandemia del COVID-19. Estamos llamados a aceptar con gusto el camino de Dios y simplemente mirar al Señor con arrepentimiento y enfocar nuestros ojos en el rostro de Dios por su misericordia y bendiciones. Ciertamente viviremos con valentía. El Evangelio nos da la parábola de los dos hijos. Jesús nos aclara a través de esta parábola que hay dos clases de personas. Los líderes judíos son las personas que dijeron que obedecerían a Dios, pero en realidad no lo hicieron. Los recaudadores de impuestos y los pecadores son aquellos que dijeron que seguirían sus propios caminos humanos, pero luego, con comprensión y arrepentimiento, tomaron el camino de Dios. Hoy tomamos el camino de Dios en nuestras vidas y participamos en la obra redentora de Dios y hacemos nuestras vidas sanas y la vida de otras personas sanas también. Ahora le hablo a nuestra congregación y nuestra misión funciona. Soy misionero de San Francisco de Sales. Los misioneros de San Francisco de Sales es una orden religiosa internacional fundada en Annecy, Francia, por el P. Peter Mermier, siervo de Dios bajo el patrocinio de San Francisco de Sales. El carisma de nuestra congregación es promover la misión parroquial, la misión en el extranjero, la educación de la juventud y los misterios innovadores para responder a las necesidades de las comunidades locales. Aunque nuestro fundador quiso enviar a sus misioneros a África, durante los primeros años de su fundación, a pedido de Roma, primero tuvieron que aventurarse en la India. Los francesales tardaron 143 años
y en llegar finalmente a África. Sin embargo, llegaron a Tanzania y hoy tenemos 125 sacerdotes transaliones trabajando en 10 países de África. África, en verdad, es un terreno fértil para la evangelización y los misioneros espirituales a los fieles africanos, la mayoría de los cuales eran pobres. La evangelización directa, como la predicación, la formación en la fe, las celebraciones del bautismo, como la y otros sacramentos, fueron herramientas eficaces que los primeros misioneros utilizaron para formar comunidades de fe en Tanzania, Kenia, Uganda, Suazilandia, Mozambique, Chad, Camerún, Namibia, Sudáfrica y Zambia. Junto con las iglesias, los misioneros construyeron escuelas y centros de formación profesional para ofrecer educación a los pobres y marginados. Los misioneros continúan trabajando en condiciones desafiantes y de privación para construir comunidades de fe a través de visitas regulares a los domicilios, catequesis y pastoral juvenil. En asociación con otras órdenes religiosas, los misioneros abrieron clínicas y hogares para los niños con necesidades especiales en Tanzania y Uganda. Nuestros esfuerzos misioneros están marcando una gran diferencia en las vidas de estos marginados de muchas maneras y están dando fruto. Aunque no todos podemos ser misioneros directos, podemos convertirnos en discípulos misioneros de Jesús, colaborando con los esfuerzos de esos misioneros desinteresados en África. Su cooperación puede hacer una gran diferencia en la vida de tantas personas. Aprecio y agradezco de todo corazón su deseo de compartir nuestra misión de ayudar a los necesitados. Por pequeña que sea su generosidad en la segunda colecta, es de gran ayuda y apoyo para el trabajo misionero de nuestra congregación y a través de nosotros está participando en la misión de la Iglesia. Que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias. Profesión de fe.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creado del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Engendrado, no creado de la misma naturaleza de Padre, por quien todo fue hecho, vosotros los hombres y por nuestra salvación del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Así se hizo a 13 días según nos en el cielo, y está sanado a la derecha del Padre, que no vendrá con gloria para buscar. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dado de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habla por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Dios guía a los humildes hacia la justicia y les enseña el camino correcto. Por eso traemos con humildad nuestras necesidades ante su presencia. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo nos una con el mismo amor y una sola alma, a fin de poder llevar a cabo la voluntad de Dios en el mundo de hoy, roguemos al Señor. Rogamos al Señor. Que nuestro mundo, devastado por la violencia, la injusticia y la enfermedad, conozca la fuerza y la valentía y el coraje a través del ejemplo del siervo sufriente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los misioneros de San Francisco de Sales y todos los misioneros que difunden la buena nueva con palabras y obras para que sean protegidos y permanezcan fuera de peligro, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están enfermos, particularmente aquellos con COVID-19, que Dios dé alivio a su dolor y los ayude a recibir un tratamiento que mejore su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren de las secuelas de huracanes o incendios forestales, que Dios los proteja de más daños, les ayude a conectarse con la familia y amigos y llene sus corazones de valor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que nos han pedido oraciones, por las intenciones especiales de nuestra comunidad y por los que han muerto esta semana, Gloria González, Paula, Filzinger, Sebastián Vázquez Carpio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por las intenciones particulares de esta misa, Teresa Rodas, Isabel Calle Arellano, roguemos al Señor. Por las intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones, roguemos al Señor. Dios misericordioso, acuérdate de tu compasión al ver nuestros esfuerzos para hacer tu voluntad. Escucha las súplicas que traemos hoy ante ti y dígnate por tu bondad atenderías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El blanco pan a ti, Señor, y en él
mano y mi corazón. Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor, y en él te doy mi corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable, y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios, Dios del universo, llenos esté en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuanto iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francis, con nuestro obispo Gustavo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la señal de la paz. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pedimos a todos los asistentes que hagan fila para la comunión, ya sea que vayan a recibir la comunión o simplemente una bendición. Si solo van a recibir la bendición, crucen sus brazos en el pecho para que procedamos a darles la bendición. Y les vamos a pedir que se muevan hacia los lados, que hagan fila por acá, para que al regresar todos regresen por el centro. Las filas, las bancas deben quedar completamente despejadas para conservar la distancia. Por eso les pedimos que todos pasen, ya sea a recibir la comunión o a recibir la bendición. Thank you.
Jesús, eres mi amigo, mi alegría y mi ansiedad. Dame, Señor, la luz que busco. Quiero caminar sin dudar. A comer tu pan nos acercamos. Fuerza nos dará para vivir. Eres tú, Señor, el pan de vida que nos da consuelo y paz en el vivir. Hacer la oración de comunión espiritual. Oremos juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, y el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La oración a Nuestra Señora de Guadalupe por la pandemia. Si tienen su estampita para poder llevarla juntos. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, en estos tiempos de tribulación nos dirigimos a ti. Mira con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo entero. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los infectados y la protección a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y orar por nuestro mundo que sufre y vive la incertidumbre. Buscamos refugio en ti y conforme a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.
Las canastas de la colecta para que coloquen sus donaciones están ubicadas en todas las salidas de la iglesia. La segunda colecta este fin de semana es para los misioneros de San Francisco de Sales. Por pequeña que sea, su donación a la segunda colecta es una gran ayuda y apoyo para las obras misionales de esta congregación. Recuerden que a través de su ayuda están participando en la misión de la iglesia. Gracias por su generosidad. A los padres, aún hay tiempo para inscribir a su hijo o a su hija de 7 a 13 años para el sacramento de la primera comunión. También estamos registrando para clases de formación continua. Comuníquense con Claudia Gómez en la Oficina de Formación de la Fe para obtener más información. Esta semana, el jueves 1 de octubre a las 7 de la noche, tenemos la hora de adoración eucarística en forma bilingüe. Al día siguiente, viernes 2 de octubre, a las 12 a mediodía y a las 7 de la noche, para la misa del primer viernes del mes. Y el sábado 3 de octubre a las 9 de la mañana, para la misa del primer sábado. Únanse a los guadalupanos y caballeros de Colón en nuestro 15º Rosario Anual por el Respeto a la Vida. Es bilingüe y habrá procesión eucarística el viernes 2 de octubre a las 6 de la tarde. Le pedimos que esté en su lugar en la iglesia a las 5:45. Al finalizar el rosario, comenzará la misa del primer viernes. Acompáñenos a rezar el rosario con nosotros como comunidad y a rezar por la vida desde el momento de la concepción hasta el fin de la muerte natural. Todos los feligreses y ministerios están invitados a asistir. Traiga sus mascotas para recibir una bendición especial en honor a San Francisco de Asís. Esto es el viernes 2 de octubre a las 3:30 de la tarde. Puede optar dejar a sus mascotas en su auto para recibir una bendición allí mismo en su carro, o puede bajarse de su auto con sus mascotas para recibir la bendición. Y nuevamente el sábado 3 de octubre a las 9:45, frente a la estatua de San Luke. La bendición se llevará a cabo poco después de la misa de las 9 de la mañana. Se marcarán lugares donde se pueden acomodar para permitir el distanciamiento social. Favor de tomar un momento para leer el boletín este fin de semana, pues tiene información importante sobre la campaña del arzobispo. Le recomendamos seguir las instrucciones de salida de los ministros de hospitalidad. Cada sección saldrá por banca y en una dirección específica para permitir el distanciamiento social y así podamos salir más fácilmente. Y ahora invitamos a todos los visitantes que se pongan de pie para ser reconocidos, todos aquellos que nos acompañan el día de hoy que no pertenezcan a la parroquia de San Lucas, les pedimos que se pongan de pie para reconocerlos. ¿Tenemos algún visitante el día de hoy? No, no tenemos visitante. Ahora, los que cumplan años o aniversario de matrimonio, si gustan ponerse de pie. Uno, dos, tres, cuatro cumpleaños. ¿Algún aniversario de bodas? Tenemos cuatro cumpleaños, padre. Amado Dios, tú creaste a todos los habitantes del mundo y conoces a cada uno por su nombre. Te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que celebran su cumpleaños y aniversario este día. Bendícelos con tu amor y amistad, que ellos crezcan en sabiduría, conocimiento y gracia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz a anunciar el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Vengamos todos, acerquémonos a Él, a recibir misericordia y perdón. Vayamos llenos de esperanza y de alegría. Vengamos todos, acerquémonos a Él. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Ninguno quede aprisionado por el mal, para acercarse bien confiados a Jesús. Que ningún miedo paralice nuestros pasos y nos impida recibir su absolución. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas.